Se abre la sesión. Excuso la asistencia del ilustrísimo señor secretario, don Juan de la Cruz López García Verdoy, por intervención quirúrgica. Actúa como secretario accidental el ilustrísimo señor don Miguel Ángel Fuentes Torres. Tiene la palabra. Juan de la Cruz López García Verdoy, secretario de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, certifico que, en Junta de Gobierno de 7 de enero de 2020, fue propuesto y votado por unanimidad como académico correspondiente de la sección de Ciencias por la ciudad de Málaga, don José Luis Romero Torres, en atención a los méritos y calidades que le distinguen, cuyo acuerdo fue ratificado por unanimidad de los asistentes en la preceptiva Junta General Ordinaria, celebrada el día 7 de febrero de 2020, de conformidad con lo establecido en el vigente estatuto que rige esta Real Corporación. De todo lo cual, yo como secretario, doy fe. Llamo a este estrado al ilustrísimo señor don José Luis Romero Torres. Luego se pongan de pie. Se ratifica, su señoría ilustrísima, en la aceptación de la propuesta de ingresar en esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera, del nombramiento de académico de correspondiente y de formar parte de la Junta General de la Corporación. Me ratifico. Jura o promete su señoría ilustrísima guardar su estatuto y su reglamento y trabajar por ella, defendiéndola y aportando su cooperación. Lo prometo. En nombre de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, confirmamos pública y solemnemente vuestro nombramiento de académico correspondiente y miembro de la misma. Podéis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en el seno y contribuir con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de la ciencia, las artes y las letras, cuyo estudio y fomento no ha sido confiado. Tiene la palabra. Tiene la palabra el ilustrísimo señor José Luis Romero Torres, que dará lectura a su discurso de ingreso en esta Real Corporación y que lleva por título Vecino de Sevilla desde que vine de Antequera, circulación artística entre Antequera y Sevilla en el Barroco. Discurso que ha sido visado por la censora de esta Real Corporación. Excelentísimo señor director de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, ilustrísimas señoras académicas, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Mi discurso de ingreso lleva por título Vecino de Sevilla desde que vine de Antequera, con el subtítulo Circulación artística entre Antequera y Sevilla en el Barroco. Durante el siglo XVII, Antequera fue la cuna de algunos artistas que triunfaron en la ciudad de La Giralda, que era el centro europeo de comercio americano desde que los Reyes Católicos instalaron la Casa de la Contratación en 1503. Uno de los monumentos de aquella época, que se conserva magníficamente, es el
Hospital de la Santa Caridad está situado en la zona del Arenal, frente al río Guadalquivir, mirando a Triana. Su altar mayor está presidido por un retablo de madera dorada y policromada que fue construido en 1670 y 74, y la crítica de arte considera que esta obra es una de las arquitecturas lignarias más importantes del barroco español, por su diseño y calidad artística. Su autor fue el arquitecto y ensamblador antequerano Bernardo Simón de Pineda. Su mérito no fue introducir la columna salomónica en los retablos andaluces, pues ya se usaba desde que el artista era joven, sino diseñarla con una proporción más estética y combinarla con una arquitectura en la que el vacío se introduce en el conjunto para crear un espacio escénico donde ubicar el grupo escultórico. Las magníficas esculturas de este retablo fueron talladas por Pedro Roldán, uno de los escultores más destacados de la segunda mitad del siglo XVII en Andalucía. La vida de este segundo personaje también estuvo vinculada con Antequera, de donde eran sus abuelos, sus padres y los ocho hermanos. Pedro Roldán fue el séptimo hijo y, a diferencia de los otros, nació accidentalmente en Sevilla. Bernardo y Pedro trabajaron juntos en varios proyectos artísticos y entre ellos en el retablo de Santa María de la Esperanza de la Real Colegiata de San Sebastián de Antequera. Una vez terminado el retablo del Hospital Sevillano, los responsables encargaron el Sagrario de Plata en 1681 a los artífices José Portillo e Ignacio del Villar, cuya pieza fue destruida durante la ocupación francesa a comienzos del siglo XIX. José Portillo fue de los artistas antequeranos establecidos en la ciudad de La Giralda que mantuvo amistad con Bernardo Simón de Pineda, como refleja el testamento que el platero hizo en 1678. Sin salir del edificio de este hospital, podemos contemplar el espléndido patio compuesto de dos espacios libres rodeados de columnas de mármol blanco y orden toscano que construyó el artista Leonardo de Figueroa, uno de los arquitectos de mayor fama activos en la Sevilla barroca e igualmente vinculado en su infancia con Antequera. Un factor importante de la circulación artística entre Antequera y Sevilla en la segunda mitad del siglo XVII fue, sin duda, la personalidad de Simón de Pineda, un artista que tuvo una gran visión empresarial y una fuerte actitud protectora hacia sus amigos antequeranos y malagueños. Pero la circulación artística entre estas dos ciudades se inició muchos años antes. El protagonista de esta etapa fue el pintor Antonio Mohedano de la Gutierra, autor de la pintura de la Virgen de la Antigua del Museo de la Ciudad de Antequera. Esta imagen refleja precisamente esa vinculación sevillana, pues realizó una copia de la pintura mural del siglo XV que se conserva en la Catedral Hispalense, cuya Virgen gozó de gran devoción en el Renacimiento y en el Barroco. Curiosamente, una teoría moderna vincula esta advocación con don Fernando de Antequera. Aunque Mohedano murió en 1626 en Antequera, su vida transcurrió también en Lucena, Córdoba y Sevilla. Fue un artista de una sólida formación humanista que nació entre 1561 y 1563, y aún no conocemos si era lucentino o antequerano. Aprendió el arte de la pintura en los ambientes artísticos y literarios cordobeses y sevillanos. Ya vivía en Antequera en 1589, antes de cumplir la edad de 30 años, como publicó don José Escalante, director de esta Real Academia. Recibió encargos artísticos desde distintos lugares de Andalucía. En 1592 realizó la pintura mural al fresco de la capilla de San Diego del monasterio de San Zoilo de Antequera.
y en esta misma ciudad está documentado hasta 1598, cuando contrató el dorado, la policromía y el estofado del retablo mayor de la iglesia parroquial que ya hemos mencionado, de San Mateo de Lucena. Una obra excepcional que había construido 10 años antes Jerónimo Hernández y Juan Bautista Vázquez el Viejo, los dos escultores más destacados del estilo manierista sevillano. Difícil se hace el seguimiento de su actividad, pues al año siguiente Antonio Mohedano residía temporalmente en Sevilla, otorgando poderes para contraer matrimonio con la antequerana María Cabello. Sus constantes viajes le permitieron mantenerse en contacto con las innovaciones estéticas, como el naturalismo, que llegaban a la ciudad de La Giralda, así como participar en las principales tertulias literarias. En 1605, Antonio Mohedano pintó una escena de la Anunciación en un lienzo de grandes proporciones para el retablo mayor de la iglesia de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Sevilla. La arquitectura, de diseño clásico, fue realizada por el prestigioso arquitecto jesuita Alonso Matías, y los autores del programa pictórico fueron Juan de Roelas, Antonio Mohedano y Lucenti de Correggio. Mohedano representó la escena de la aparición celestial en el interior de un amplio aposento con una perspectiva con el punto de vista muy bajo, condicionado por la ubicación del lienzo en el ático. En el mismo año, el poeta antequerano Pedro de Espinosa publicó la obra titulada Flores de poetas ilustres de España, en la que se incluyen obras literarias del autor junto a las de Góngora, Quevedo, Barahona de Soto, etc. Y también otros poemas escritos por los pintores Francisco Pacheco y Antonio Mohedano, este último autor de dos sonetos. Pedro Espinosa le dedicó un soneto que comienza: pues son vuestros pinceles, Mohedano, ministro del más vivo entendimiento, almas que le dan vida al pensamiento y lenguas con que habla vuestra mano. Vivió en la Sevilla de comienzo del 17, en la que triunfaban los pintores Francisco Pacheco, Juan de Roelas y Alonso Vázquez, los escultores Juan Martínez Montañé, Andrés de Oviedo y Juan de Oviedo, y los itinerarios y los literatos Juan de Arguijo, Juan de Jáuregui, Francisco de Rioja, Francisco Medina, el tercer duque de Alcalá, etc. Importantes artistas que conformaron ese ambiente humanista y creativo en el que se formaron pocos años después Francisco de Zurbarán, Diego Velázquez, Alonso Cano, Juan de Mesa, entre otros insignes artistas. En el tratado titulado El arte de la pintura, publicado en 1649, su autor, Francisco Pacheco, pintor y suegro de Velázquez, elogió a Mohedano por la habilidad en el dibujo y por la calidad de sus pinturas al fresco. Esa valoración fue recogida posteriormente por el también pintor y tratadista Antonio Palomino, quien escribió la primera breve biografía de Mohedano en 1724. Desde entonces, varios historiadores del arte han ido ampliando los conocimientos sobre su vida y su arte. En el Museo de la Ciudad de Antequera se expone una importante selección de sus pinturas. Mohedano representa a sus figuras con unos rasgos idealizados y, en algunos de ellos, en actitudes ligeramente hieráticas, que responden a su ideario estético manierista. Sus colores y el cierto ideatismo de las expresiones de su figura presentan afinidades con el estilo inicial de Francisco Pacheco. Con respecto a la influencia italiana, consideramos que esta es consecuencia del uso de composiciones grabadas y la influencia de Pablo de Céspedes y César Arbacia. No obstante, en algunas de sus obras también se aprecian incipientes rasgos realistas de fuerte naturalismo, destacando los retratos infantiles de los cuadros titulados Cuadro votivo y La Virgen de la Palma. En estas dos obras el niño y la niña están vestidos a una moda barroca, dos figuras insertas en una escena religiosa a modo de retrato a lo divino. Entre las obras que se conservan en Antequera destacamos las pinturas de la Iglesia del Carmen.
Como Moyano trabajaba en 1605 en Sevilla, podemos vincularlo con la segunda relación artística entre estas dos ciudades, la formación del joven antequerano Pedro Sánchez. En ese mismo año, el antequerano Francisco Sánchez contrató con el escultor Juan Martínez Montañés el aprendizaje de su hijo Pedro, que tenía la edad de 13 años. Tal vez la elección de buscar en Sevilla la formación de su hijo se deba a la ausencia de escultores con prestigio en esos años en Antequera, pues Andrés de Iriarte había fallecido en el año anterior. Este aprendiz era hermano de Juan Bautista del Castillo, que llegaría a ser el escultor de más prestigio en Antequera en las décadas centrales de ese siglo. En otra publicación también hemos propuesto la hipótesis de la formación de este último en ese mismo taller. Del escultor Pedro Sánchez del Castillo no se tiene más noticia. Si volvió a Antequera, tal vez trabajara con su hermano, pero su aprendizaje junto a Martínez Montañés refleja la atracción que generaron los talleres artísticos sevillanos en el barroco. Dos años antes de la muerte de Antonio Mohedano, el pintor Miguel Domínguez Montelaisla ya vivía en Antequera y su estilo artístico refleja la adhesión al naturalismo tenebrista que difundieron Caravaggio y José de Ribera. En el cuadro titulado La muerte de San Nicolás de Tolentino, del Museo de la Ciudad de Antequera, el profesor Agustín Clavijo apreció el estilo de Francisco de Zurbarán, así como la influencia de Mohedano en algunos de sus detalles. Esta opinión ha sido repetida posteriormente por otros historiadores. Actualmente, todavía no conocemos su procedencia en la posible relación con el arte sevillano, pues contrajo matrimonio hacia 1618 en Almagro, Ciudad Real. Por la documentación existente, este pintor nació hacia 1598 y pertenecía a la misma generación que Zurbarán, por lo que es difícil que aprendiera el naturalismo tenebrista con ese maestro. Posiblemente su formación habría que vincularla con los pintores naturalistas activos en Castilla-La Mancha como Luis Tristán. Vivió más de 25 años en Antequera, pues falleció en 1649 con motivo del contagio de la epidemia de peste. En la década anteriores a la mitad del siglo, y sin que aparentemente exista una vinculación familiar ni de amistad, desarrollaron su infancia Pedro Roldán y Bernardo Simón de Pineda en Antequera. Otro de los protagonistas de este discurso es el escultor Pedro Roldán. Sus abuelos y sus padres contrajeron matrimonio en Antequera en 1573 y 1609, respectivamente. En ella nació su padre, Marco Roldán, en 1589, y sus hermanos. Nuestras últimas investigaciones han permitido conocer que el matrimonio Marcos Roldán e Isabel de Nieva tuvo 9 hijos, y no dos como hasta ahora se consideraba. En esta ciudad nacieron y se bautizaron 8. El traslado temporal de la familia impidió que el escultor Pedro Roldán naciera en Antequera, haciéndolo en Sevilla en 1624. El escultor fue el octavo hijo y después de su nacimiento la familia volvió a Antequera, donde nació la hija menor, Antonia. Pedro Roldán vivió su infancia en Antequera y hacia finales de la década de 1630 ingresó en el taller de Alonso de Mena en Granada, en donde vivió durante 8 años en el entorno artístico familiar de su maestro. Con 22 años se estableció en Sevilla. En aquella época, el estilo artístico del escultor José de Arce había sustituido la influencia ejercida por Martínez Montañés durante varias décadas. Arce aportó nuevos aires estéticos a la escultura sevillana y el joven Roldán asumió su manera de tallar los volúmenes y el movimiento de sus ropajes.
El protagonista fundamental de la presencia antequerana en Sevilla es, sin duda, el arquitecto y ensamblador Bernardo Simón de Pineda, que nació en Antequera en 1637. Muy joven, quedó huérfano de madre y padre, que murieron respectivamente en 1644 y 48. Sus tíos se hicieron cargo del joven huérfano, que tenía la edad de 11 años, y se trasladaron a Cádiz poco antes de la epidemia que asoló Andalucía en 1649. La relación artística entre Roldán y Simón de Pineda no se produjo en Sevilla hasta finales de la década de 1650. Mientras en Antequera se establecieron tres pintores procedentes de Sevilla: Miguel Miranda, Fernando Farfán y su hijo Manuel. Además, se produjo la estancia temporal del ensamblador Pedro Fernández de Mora, construyendo arquitectura efímera para las fiestas religiosas. Y los franciscanos del convento de la Magdalena contrataron un crucificado de pasta al escultor sevillano Pedro Nieto, que tiene la advocación de Cristo de las Penas. De estos artistas vamos a analizar la presencia de los pintores. En 1639, Miguel Miranda ingresó en la Hermandad Hispalense del Cristo de San Agustín. En el libro de la hermandad, además del año de ingreso, se hace constar que estaba en Antequera. No se conocen más datos sevillanos de este artista, que está localizado en Antequera entre 1645 y 1671. En la parroquia de San Pedro bautizó a 5 de sus hijos y otro hijo en la parroquia de Santa María. En los padrones de 1665, la familia vivía en la feligresía de Santa María. No se ha identificado ninguna pintura suya. Sigue siendo un enigmático artista. Miguel Miranda debió de nacer en la primera década del siglo XVII, por lo que pudo formarse en el entorno artístico de Francisco de Zurbarán o Juan del Castillo. Tuvo taller de pintura en Antequera, pues en 1663 recibió por aprendiz a Salvador Navarrete, un joven natural de Archidona, cuya familia tenía la residencia antequerana en esos años. Conocemos que el pintor volvió a Sevilla, pues en 1672 Matías de Figueroa le dio poderes para que realizara el contrato de aprendizaje de su hijo Leonardo con el maestro de albañil José García. El otro pintor sevillano, Fernando Farfán, vivía en el barrio de Triana entre 1646 y 1650. 9 años después, el pintor y su mujer, Catalina de Vergara, residían en Antequera cuando bautizaron a su hijo José Tomás en la parroquia de San Sebastián en 1659. Este pintor, que ya tenía su casa en la calle Lucena, vivió pocos años en esta ciudad, pues murió en agosto de 1670, después de otorgar poderes a su mujer para redactar el testamento. Fue enterrado en el convento de San Francisco de esta ciudad. De su hijo Manuel Farfán conocemos que también era sevillano, como él, declaró en 1685, y, sin duda, aprendió el arte de la pintura con su padre. En ese año contrajo matrimonio con Francisca de Mena y Portillo en la parroquia de San Pedro de Antequera y murió en 1711. La única pintura firmada por Farfán es la aparición de la Virgen con el niño Jesús a San Cayetano, que se conserva en la iglesia de Nuestra Señora Los Remedios de Antequera. El profesor Clavijo leyó la firma de Fernando Farfán. No obstante, los historiadores Jesús Romero Benítez y Sergio González han publicado que su autor es Manuel Farfán y la fecha de 1668. Actualmente, este dato está oculto bajo la arquitectura del retablo. En el Museo de la Ciudad de Antequera se conserva una pintura que representa el mismo tema iconográfico, por lo que ha sido atribuida a Manuel Farfán. No poseemos datos suficientes para saber si pertenece al padre o al hijo. Lo cierto es que la huella sevillana se aprecia en la composición y en el cromatismo de la Virgen con el Niño, que recuerda el estilo del pintor Juan del Castillo, maestro de Bartolomé Esteban Murillo, como podemos apreciar en su comparación con el cuadro de Castillo del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Además de la circulación artística sevillana hacia Antequera, también se produjo un fenómeno artístico inverso, que sucedió durante las décadas siguientes a 1660, después de que Andalucía se recuperara de los estragos de la epidemia de peste de mediados de siglo. Algunos jóvenes antequeranos o residentes en esta ciudad se trasladaron a Sevilla buscando una formación profesional o mejores oportunidades en la ciudad que resurgía de las consecuencias de la epidemia con una gran actividad artística a pesar de que el control del comercio americano iba decayendo. Durante tres décadas, el arte sevillano alcanzó su máximo esplendor por las importantes empresas artísticas y por la existencia de una academia de arte. En 1650, el joven antequerano Bernardo Simón de Pineda seguía viviendo en Cádiz cuando ingresó en el taller del arquitecto ensamblador Alejandro de Saavedra, uno de los prestigiosos constructores de retablos de Andalucía que fue pionero en la difusión de la columna salomónica. Saavedra había realizado entre 1636 y 1639 el retablo mayor de la cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de Jerez de la Frontera, una obra en la que participaron el escultor José de Arce y el pintor Francisco de Zurbarán, y se incorpora por primera vez la columna salomónica. Sin duda, el aprendiz Bernardo Simón trabajó con su maestro en el retablo mayor de la Catedral de Cádiz, actual Catedral Vieja o Parroquia Santa Cruz, un retablo en el que hemos apreciado dos elementos compositivos que perfeccionaría Simón de Pineda en el futuro: la columna salomónica y la introducción del espacio en la calle central del retablo. En Sevilla ya vivía en 1659, pues el 18 de agosto firma como testigo en el testamento del escultor Juan P. de Crespo, padrino de la Roldana y marido de Sebastiana de Mena y Medrano, hermana de Pedro de Mena. Este testamento tiene el interés, algo inusual, de poseer la firma de los cinco testigos: el escultor Pedro Roldán y los arquitectos y ensambladores Pedro Camacho de la Vega, Gaspar Naranjo y Mateo Sánchez de Mora, además del antequerano que firma como Bernardo Simón de Ávila. Este documento nos permite conocer el grupo de artistas que trabajaban en torno a Pedro Roldán. La primera empresa artística posterior a la epidemia fue la terminación de la iglesia del Sagrario de Sevilla y la reforma de algunas de las capillas de la catedral, cuyo proyecto impulsó el canónigo Alonso Ramírez de Arellano, un sacerdote que ostentaba el cargo de arcediano de Sevilla y que durante nueve años acumuló otras responsabilidades en la catedral hispalense, como la mayordomía de fábrica y, temporalmente, el deanato. Su capacidad de gestión, la acumulación de responsabilidades y el apoyo de sus compañeros de cabildo hicieron posible la terminación de la iglesia del Sagrario, que llevaba comenzada 40 años. La conexión del Sagrario a la catedral generó las reformas en las capillas que estaban situadas a los pies del edificio en el lado del Evangelio y en la parte interior de la fachada. Desde el plano artístico, lo importante fue la participación de una amplia nómina de artistas de distintas especialidades: arquitectos, escultores, pintores, plateros, etc. Además del arquitecto Pedro Sánchez Falconete, destacaron principalmente los arquitectos ensambladores Martín Moreno, Francisco Dionisio de Rivas y Bernardo Simón de Pineda, los pintores Bartolomé Esteban Murillo, Francisco Herrera, Juan Valdés Leal, entre otros, y los escultores hermanos Borja, José de Arce, Alfonso Martínez y Pedro Roldán. Para estos trabajos, los mencionados artistas recibieron aprendices para la ayuda necesaria, por lo que durante nueve años se creó una gran actividad de producción y de aprendizaje artístico en torno a la catedral hispalense. Los arquitectos ensambladores consolidaron la columna salomónica como soporte barroco. Algunos pintores se dejaron cautivar por la estética de Murillo y los escultores por el estilo de José de Arce. La vinculación de estos artistas durante varios años en la actividad catedralicia debió de influir en la idea de Bartolomé Esteban Murillo y de Francisco Herrera para fundar una academia de arte en Sevilla, para practicar el dibujo realizado directamente de la observación del natural con presencia de modelos masculinos
para conocer los valores estéticos del cuerpo humano. Esta nueva institución se inició en 1660 y tuvo una actividad continuada de 19 años. Su sede estaba instalada en el edificio de la Lonja de Sevilla, actual Archivo de Indias. Por lo general, por la relación mensual de los artistas, conocemos la asistencia de Bernardo Simón de Pineda y de Pedro Roldán, y desde 1666 la del pintor Jerónimo de Bobadilla, artista vinculado con Antequera. Cuando terminaron las obras iniciadas por Alonso Ramírez de Arellano en la Iglesia del Sagrario y en la Catedral, dos nuevas empresas contribuyeron a consolidar esta nueva etapa de esplendor artístico, protagonizada por algunos de los artistas que trabajaban en la catedral. El canónigo Justino de Neve impulsó la modernización barroca de la iglesia de Santa María la Blanca, en la que participaron Murillo, Roldán y los hermanos Bosca. El racionero Andrés de León y el mencionado Neve también continuaron la renovación de las capillas de las catedralicias, en las que trabajaron Murillo, Valdés Leal y Simón de Pineda, principalmente. Esta fue una etapa dorada, pues la otra empresa que siguió uniendo a estos artistas fue la reforma del Hospital de la Santa Caridad, que fomentó Miguel Mañara, que hemos comentado al comienzo de este discurso. Siguiendo la estela de sus amigos canónigos, Mañara implicó en el proyecto al arquitecto Pedro Sánchez Falconete, al arquitecto ensamblador Bernardo Simón de Pineda, al escultor Pedro Roldán y a los pintores Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Valdés Leal, entre otros, quienes lograron un conjunto único de gran unidad estética y calidad artística. Años después se incorporaron los plateros José Portillo e Ignacio del Villar y el arquitecto Leonardo de Figueroa, un resultado que sin duda refleja las horas convividas dibujando y debatiendo los aspectos estéticos en la denominada Academia de Murillo, cuya actividad se desarrollaba simultáneamente a esas empresas artísticas. Desde 1661, Bernardo Simón de Pineda formó parte del equipo que trabajó en la Catedral Hispalense a las órdenes del arcediano de Sevilla, Alonso Ramírez de Arellano, en cuyo templo se conservan sus primeras obras documentadas. Primero, el retablo marco de la capilla de San Francisco de la Catedral Hispalense, que construyó para adornar las pinturas de la apoteosis de San Francisco pintada por Francisco Herrera, y la imposición de la casulla de San Ildefonso, obra de Valdés Leal, que hemos puesto antes. En ese mismo año contrajo matrimonio con Isabel de Mena. Y la segunda obra documentada es el retablo de la capilla de San Isidoro, con sus primeras columnas salomónicas conocidas y con escultura de José de Arce y dorado y policromado por Juan de Valdés Leal y Agustín Franco. Su actividad refleja un hombre inquieto y emprendedor que asumió los grandes proyectos de su época, como hemos comentado en la introducción: Academia de Murillo, retablo mayor de la Iglesia del Hospital de la Santa Caridad, arquitectura efímera y escenografía de la fiesta de canonización de San Fernando y la construcción de una serie de retablos. Con frecuencia construyó retablos con obras de Roldán, Valdés y Murillo. Y en el plano humano aparece estrechamente relacionado con los antequeranos y malagueños que se establecieron en Sevilla y a los que sin duda también le infundió su espíritu creativo. Uno de los artistas activos en Antequera que se trasladaron a Sevilla, atraído por la Academia de Murillo, fue el pintor Jerónimo de Bobadilla. La fecha tuvo que ser entre junio de 1665, año del bautismo de su segunda hija en Antequera, y octubre del siguiente año, cuando aparece en la relación de los asistentes a la academia, tenía 29 años, después de haber vivido los 20 anteriores en Antequera. Contrajo su primer matrimonio en 1659 con Ana de Pedraza y Guzmán en la parroquia de San Sebastián. Era hijo de Miguel Jerónimo de Berlanga e Isabel de Bobadilla, y había nacido en Sevilla, pero su familia se trasladó a Antequera cuando él tenía pocos años. La dote que aportó su suegro se escrituró en Antequera en enero del año siguiente, que ascendió a 408.238 maravedís. El matrimonio tuvo seis hijos,
unos nacidos en Antequera y otros en Sevilla. Al año siguiente del ingreso en la Academia, fue fiscal del arte de dicha Academia, como figura en la relación de artistas que contribuían al mantenimiento de la institución. En el expediente del segundo matrimonio, realizado en Sevilla en 1685, el pintor Francisco de Meneses Osorio declaró que lo conocía desde hacía 14 años. Este último era discípulo de Murillo, con el que coincidió también en la Academia. Bobadilla desarrolló su actividad artística durante algo más de 40 años, pues murió en 1709. En Sevilla se relacionó con el escultor malagueño Agustín de Perea, pues este contrajo su segundo matrimonio con la hija del pintor. El profesor Agustín Clavijo calificó a este artista como discípulo zurbaranesco, siguiendo la información de Antonio Palomino. No obstante, el estilo que se aprecia en sus dibujos refleja la fuerte influencia que Murillo ejerció sobre el artista, como el mismo profesor aceptó en el desarrollo de su artículo. Bobadilla no pudo aprender con Zurbarán, pues dejó Sevilla a los 9 años y volvió en 1666, mientras que el pintor extremeño se había trasladado a Madrid en 1656. Bobadilla solo asumió en Sevilla el estilo de Murillo, como reflejan sus pinturas y dibujos, a pesar de la técnica más discreta de sus pinceladas. Nuestra hipótesis es que Bobadilla tuvo que aprender el arte de la pintura en Antequera a partir de la edad de 11 años, es decir, hacia 1651. Y en esa época el pintor activo en la ciudad era Miguel Miranda, pues el artista Miguel Domínguez Montelaísla había fallecido en 1649 y Fernando Farfán aún no se había instalado en Antequera. Tal vez el espíritu zurbaranesco de sus pinturas conservadas en una colección particular de Málaga, que publicó el profesor Clavijo, y que consideramos ahora obras de arte de antequerana, respondan al estilo aprendido con Miguel de Miranda, un posible discípulo o seguidor de Zurbarán. Existen 4 artistas vinculados con Antequera y Sevilla que pertenecieron a la generación de 1650-54. Por aquellos años de la llegada de Bobadilla a Sevilla, ya estaba en la ciudad Salvador Navarrete, un joven natural de Archidona que había iniciado su aprendizaje artístico en Antequera con el pintor Miguel Miranda. Debido a estar poco tiempo, pues declaró en su expediente matrimonial de 1671 en Sevilla que después de Antequera había estado en Granada y llevaba 5 años y medio perfeccionando su conocimiento con Murillo, es decir, desde 1665. Después de su boda se instaló en su pueblo natal, donde se conserva gran parte de su producción pictórica que refleja la huella murillesca, como también se aprecia en sus pinturas conservadas en Antequera, como el niño Jesús dormido y un San Juanito que dio a conocer el profesor Agustín Clavijo, el bautismo de Cristo de la iglesia de San Pedro, estudiado por don Jesús Romero Benítez, miembro de esta ilustre academia. La década de 1670 se inició en Sevilla con la construcción del retablo mayor de la iglesia del Hospital de la Caridad y la celebración de las fiestas a San Fernando, una década en la que iniciaron su actividad artística en Sevilla el platero José Portillo, el pintor Juan José del Carpio y el arquitecto Leonardo de Figueroa, los 3 vinculados con Antequera por nacimiento o familia. Además, se establecieron en Sevilla 2 malagueños, el escultor Agustín de Perea y el policromador Miguel Parrilla, que compartieron con el platero Portillo la amistad de Pineda y Roldán. Una empresa artística paradigmática que se realizó durante el desarrollo de la modernización de la Iglesia del Hospital de la Santa Caridad fue el gran aparato escenográfico que se construyó en 1671 en el interior y exterior de la Catedral y de la Iglesia del Sagrario de Sevilla, para conmemorar la autorización del culto a San Fernando. La participación, los principales autores de la arquitectura efímera, de los cuadros y de las esculturas, fueron los mismos que estaban trabajando en la Caridad: Pineda, Murillo, Valdés Leal y Roldán, ayudados por sus aprendices oficiales y otros maestros.
En los grabados que ilustran el libro que describe la fiesta, se aprecia una persona con melena que muestra los planos del proyecto a los canónigos responsables o dirige las mediciones de un operario. Posiblemente representa a Bernardo Simón de Pineda. El platero José Portillo fue bautizado en Antequera el 13 de febrero de 1650 en la parroquia de San Pedro, con el nombre de José Miguel. Era hijo del platero Francisco Portillo y de Laura de Saavedra, como figura en su registro sacramental. Pero nació huérfano, pues su padre había muerto meses antes por contagio de la epidemia de peste. Francisco Portillo, su padre, redactó testamento el 15 de octubre de 1649 y fue enterrado 6 días más tarde en la iglesia antequerana de San Pedro. El joven José Portillo llegó a Sevilla hacia 1660, a la edad de 10 años. Debió de ingresar en el taller del platero Pedro de Torres, que vivía en los portales de Platero en Sevilla, actual Plaza de San Francisco. En el padrón parroquial del Sagrario de 1666 están registrados el platero Pedro de Torres con su mujer María de Zamora y otras personas, y entre ellas figura un José de Antequera, a quien identificamos con nuestro joven aprendiz. Además, en la casa situada 3 registros después, vivía el platero Juan de Vargas y Zúñiga con su mujer, quienes serían sus futuros suegros. José Portillo contrajo matrimonio en 1673 a la edad de 23 años con la sevillana Josefa de Zúñiga y Vargas. En el expediente matrimonial declaró que en Antequera se crió hasta la edad de 10 años, que vino a aprender el oficio de platero a esta ciudad de Sevilla, donde ha estado sin hacer ausencia notable, siempre en la parroquia del Sagrario. Este dato permite rechazar la hipótesis del profesor Antonio Santos sobre la posibilidad de que aprendiera el oficio de platero en Antequera con su padre o con su hermano. Los testigos de ese expediente fueron los plateros Diego de León y Juan Brito, quienes lo conocían desde hacía 13 años. Al mes siguiente, José Portillo ingresó en el gremio de plateros superando el examen de maestría. Aunque vivió pocos años, pues murió 12 años más tarde, se conservan algunas obras de gran calidad, realizadas varias para la parroquia Santa Ana de Triana y otras por el encargo del arzobispo Spínola y Guzmán. En 1678 fue mayordomo de la fábrica de la cofradía de San Eloy y un año después redactó testamento en el que mencionan a Valdés y Simón de Pineda. Entre sus obras importantes destacamos el desaparecido Sagrario de Plata que contrató conjuntamente con el platero Ignacio del Villar en 1681 para el retablo del Hospital de la Caridad, como hemos mencionado al comienzo de este discurso. Esta pieza vendría a completar la riqueza ornamental del conjunto arquitectónico construido, como hemos dicho, por Bernardo Simón de Pineda, Roldán y Valdés Leal. La vinculación de Portillo con Simón de Pineda ha sido señalada por el profesor Santos, no solo por la referencia del testamento o por la obra de la caridad, sino también por haber sido fiador del arquitecto en los contratos para construir el retablo de la cofradía de la Soledad de Sevilla y el retablo mayor de la parroquia del pueblo de Villarrasa, 1682-1683. Tal vez ese respaldo económico fue una demostración de agradecimiento a su paisano, quien posteriormente ayudaría también a su viuda en la realización del inventario post-mortem, y en 1685 José Portillo fue enterrado en la parroquia del Sagrario. A pesar de su corta edad, pues murió a los 35 años, dejó una importante obra que se conserva, la urna de plata o templete eucarístico para la custodia de la cofradía sacramental de la colegial de Zafra de Badajoz, que donaron Alonso Sánchez y su mujer. Otro artista de la creación de 1650 fue el pintor Juan José del Carpio, que estuvo activo en Sevilla en el último tercio del 17 y comienzo del siguiente. Murió en 1713. Había nacido en Antequera, según el padrón sevillano de 1691,
realizada para conocer la existencia de personas que tenían armas. Por esta declaración se deduce que nació en 1654. No obstante, su bautizo no ha sido localizado en los libros sacramentales de Antequera. Su primera obra conocida son los dibujos del proyecto de urna para el cuerpo incorrupto del rey San Fernando. Después de las fastuosas fiestas del reconocimiento del culto a este santo, celebradas en 1671 en Sevilla, el Cabildo de la Capilla Real inició gestiones con el entorno del rey Felipe IV para la construcción de una urna de plata. Para ello, el pintor Juan José del Carpio firmó uno de los dibujos que se realizaron para mostrar la idea del proyecto. El profesor Santo considera que también es suyo el que representa el exterior de la urna y el interior con el cuerpo del rey. El dilema está en la fecha de dibujo, que los historiadores lo datan hacia 1671, lo que supondría que el artista tenía la edad de 17 años. Existen dos opciones: que Juan José del Carpio hubiera nacido varios años antes o que los dibujos se hicieran posterior a esa fecha. La urna fue encargada por el arzobispo en 1683 a los plateros Juan Laureano de Pina y José Portillo, pero este último murió dos años después y Pina tardó 20 años en terminarla. En 1675 recibió tres aprendices: Diego Bravo, Gaspar Antonio de Jalde y Juan de los Reyes. Por lo tanto, estos futuros pintores estaban en el taller cuando en 1676 firmó el cuadro de la presentación del niño en el templo, que forma parte de la serie sobre la vida de la Virgen y la de San Felipe Neri, que conserva la iglesia de San Alberto de Sevilla. Entre sus escasas obras conocidas destacamos la policromía del grupo de imágenes del paso de la canina de la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla, que hizo en 1693, y tres años más tarde intervino en la decoración del túmulo de la reina Mariana de Austria. En algunas pinturas se refleja la influencia de Murillo en las composiciones de las figuras, pero Juan José del Carpio fue un artista que perteneció al grupo de pintores que recrearon las escenas con entornos arquitectónicos ilusorios y grandilocuentes, como también hacían los pintores Matías de Arteaga y Lucas Valdés. Este lenguaje pictórico se aprecia en la serie que narra la vida de la Virgen y de San Felipe mencionados. El Museo de Bellas Artes de Sevilla posee dos trampantojos con guirnalda de flores que rodean a San Nicolás de Bari y a la Virgen con el Niño. Carpio, en esta última imagen, sigue un modelo de Murillo. El último artista de la generación del 1650 fue el arquitecto Leonardo de Figueroa, el primero de una saga de prestigiosos arquitectos andaluces. Sus padres contrajeron matrimonio en la colegiata de San Sebastián de Antequera en 1653 y se establecieron en una casa de la calle Trinidad. En enero del siguiente año, estando embarazada su madre por primera vez, la pareja hizo un viaje a Cuenca para visitar a unos parientes y el parto se adelantó, por lo que el primogénito nació accidentalmente en Utiel, donde fue bautizado con el nombre de Leonardo. No obstante, su infancia transcurrió en Antequera, donde nacieron sus cinco hermanos. Con la edad de 10 años, sus padres lo mandaron a Sevilla y en 1672 Matías de Figueroa otorgó poder a Miguel Miranda para que se contratara el aprendizaje de su hijo Leonardo con el maestro de obras José García por tiempo de 4 años. Este Miguel Miranda era el pintor que había vivido en Antequera y que entonces residía en aquella ciudad. La etapa de formación de Leonardo fue algo convulsa. El joven tuvo que interrumpir su formación al año siguiente por la muerte de su padre, por lo que volvió a Antequera y viajó también a Cuenca para resolver asuntos de la herencia. Una vez resueltos los asuntos familiares, regresó a Sevilla, donde continuó su trabajo. El arquitecto José Miguel Higuera ha estudiado ampliamente los datos biográficos de este artista. Trabajó en los principales monumentos barrocos que se construyeron o reformaron en Sevilla a finales del siglo XVII y primer tercio del XVIII. Su nombre y crédito profesional
están vinculados a una serie de edificios como el patio del Hospital de la Santa Caridad, que hemos comentado, el Hospital de los Venerables Sacerdotes, el desaparecido claustro del convento de San Acacio, la iglesia, el claustro, la capilla exterior del convento de San Pablo, que es actualmente parroquia de Santa María Magdalena, la Colegiata del Salvador, la remodelación del patio del convento de la Merced, actual Museo de Bellas Artes, etc. Pero queremos destacar dos obras concretas por su significación en el arte andaluz. La primera, el Palacio de San Telmo, que se construyó como colegio de navegantes, actual sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Un edificio que posee una de las fachadas más espléndidas del barroco andaluz, con su singular bicromía y con las esculturas de Pedro Duque Cornejo en la portada, y la que se considera su obra maestra, la iglesia de San Luis de los Franceses, que Leonardo de Figueroa construyó entre 1699 y 1730, un templo de planta central con ábsides circulares en los ejes, a imitación de la iglesia de Santa Inés de Roma. En esta obra, nuevamente se integran las tres artes: arquitectura de Figueroa, pintura de Domingo Martínez y Luca Valdés, y retablo y escultura de Pedro Duque Cornejo, los principales artistas del barroco sevillano de comienzos del siglo XVIII. A lo largo de su vida redactó tres testamentos y falleció en 1730 en Sevilla. Fue enterrado en la iglesia de San Vicente. Reunió una gran biblioteca sobre arquitectura que heredó su hijo, el arquitecto Matías José de Figueroa. Hemos comentado dos veces que en esta conferencia que el arquitecto ensamblador Bernardo Simón de Pineda y el escultor Pedro Roldán realizaron el retablo de la Virgen de la Esperanza de la parroquia de San Sebastián de Antequera entre 1693 y 1694. Por ahora, esta obra es el único retablo barroco sevillano conservado en Antequera que realizaron artistas nacidos o vinculados con la ciudad del Papa Bellotas. Es posible que por esos años ingresara en el taller de Roldán el joven José de León, que usará su nombre artístico como José Montes de Oca, un artista cuyos padres se casaron en Antequera y donde nació su hermano mayor. Como le sucedió a Pedro Roldán, el traslado de su familia a Sevilla impidió que naciera en Antequera. El arte sevillano también está presente en el patrimonio artístico de Antequera, con pinturas y esculturas de las que no conocemos la fecha de su incorporación, como el cuadro de San Francisco orando del taller Zurbarán del Museo de la Ciudad de Antequera, la imposición de la casulla de San Ildefonso, copia de Valdés Leal, que está en la iglesia de San Sebastián, la Inmaculada Coronada, obra de un seguidor de Murillo, en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, las esculturas de San José con el Niño y San Nicolás de Bari, tallada por Luisa Roldán, la Roldana del convento de Belén, etc. Por último, un profundo agradecimiento a los historiadores José Escalante, don Manuel Garrido y don Juan José Jiménez por su colaboración documental. Al historiador de arte y conservador de museos, don Pablo Areza, gran experto en el arte de Murillo, por las sugerencias artísticas sobre la pintura sevillana. Asimismo, a dos miembros de esta Real Academia, con los que he trabajado durante años en la Consejería de Cultura, don Bartolomé Ruiz González y don Jesús Romero Benítez, no podría terminar este discurso sin recordar la memoria de dos profesores míos que aportaron nuevos conocimientos a la historia del arte de Antequera, el padre Andrés Jordén y don Agustín Clavijo García, así como la asistencia de la profesora Rosario Camacho, que también fue mi profesora en la Universidad de Málaga. Y por último, un enorme agradecimiento y muy especial al profesor don Rafael Sánchez Lafuente por aceptar el compromiso de escribir y exponer el audio de este discurso. He dicho, muchas gracias.
Bueno, saltándome un poco el protocolo, debo de darte mi más sincera enhorabuena por este magnífico, no, extraordinario discurso de ingreso en nuestra academia. Sin duda alguna, para nosotros es un valor el que tú formes parte, te incorpores, aunque de alguna manera estabas incorporado a esta ciudad y a esta academia, pero oficialmente. Muchísimas gracias por haber aceptado el pertenecer a nuestra corporación y a partir de ahora, pues sin duda alguna, te vamos a pedir más de lo que tú te puedes llegar ni siquiera a imaginar. Muchísimas gracias, José Luis. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Rafael Sánchez Lafuente Gémar, académico numerario de la Dirección de Artes, quien procederá a realizar la contestación y la laudatio preceptiva. Buenas noches. Excelentísimo señor director, ilustrísimas académicos e ilustrísimos, perdón, ilustrísimas académicas, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento al exdirector y académico numerario de ciencias de esta Real Academia, el excelentísimo señor don Bartolomé Ruiz González, por proponerme en 2020, antes de la fatídica aparición del COVID-19, dar contestación al discurso de ingreso como académico correspondiente por la sección de ciencias del ilustrísimo señor don José Luis Romero Torres. Les confieso que no dudé y acepté complacido la responsabilidad que significa ser portavoz de la academia en esta ocasión tan solemne. Y ello por dos razones. La primera, por el afecto y amistad que me unen desde hace muchos años al nuevo académico. Tantos que ni recuerdo ya en qué fecha he de situar los comienzos de esta entrañable relación de amistad, nacida al compartir ambos la titulación universitaria en Historia del Arte. El documento más antiguo es una vieja fotografía en la que aparecemos juntos al lado del malogrado profesor Agustín Clavijo y de tres compañeros de la Facultad de Letras. La imagen, aunque de imprecisa datación, debió ser tomada a finales de los 70, a tenor del aspecto tan joven que tenemos. Del asunto concreto que nos reúne en la fotografía, solo tengo detalles vagos, y por más que me esfuerzo, no consigo recordarlo. Años después, razones de tipo profesional nos llevaron a colaborar en distintos proyectos. De ellos y de las vivencias que compartimos entonces, algunas junto a nuestro buen amigo Jesús Romero, también historiador del arte, guardo en la memoria gratísimos recuerdos. Con nitidez y cierta nostalgia he rememorado estos días, mientras redactaba estas líneas, las numerosas, intensas y en momentos divertidas jornadas de trabajo en las que participamos los tres en 1981-1982, con motivo de la realización del inventario artístico del Partido Judicial de Antequera, que se publicaría tres años después, junto al inventario completo de toda la provincia, en dos volúmenes coordinados por la profesora Rosario Camacho. La segunda razón es por las cualidades, de las cualidades humanas, de las profesionales e investigadoras me ocuparé más adelante, que distinguen a José Luis Romero y que pronuncio con un convencimiento no solo dictado por el afecto personal. Una de ellas es su generosidad intelectual, dispuesto siempre a compartir con otros investigadores sus conocimientos, pero sobre todo datos e informaciones de archivo, muchas veces inéditos. Yo al menos, y sé también que otros colegas, tengo al respecto una deuda de gratitud con él. La otra cualidad que quiero destacar es su constancia. Nuestro académico es un trabajador incansable. Cuando la actividad de un investigador se realiza fuera de un departamento universitario y sin sus alicientes y recompensas,
tiene aún mayor mérito el compromiso desinteresado con la investigación, y más todavía cuando la compatibiliza, cuando la compatibilizaba hasta su jubilación el pasado mes de septiembre con la jornada laboral de un funcionario de Junta de Andalucía. Esta continua actividad investigadora le obligaba a comenzar a escribir antes del amanecer, incorporarse posteriormente a su trabajo y a continuar por la tarde durante el poco tiempo libre que le quedaba, y así durante años, lo que explica su numerosa producción científica. Ahora, liberado ya de las responsabilidades laborales, podrá trabajar con más sosiego y no menos entusiasmo, lo que sin duda se sustanciará en futuras publicaciones. Tiene Jack Kerouac, conocido novelista y poeta estadounidense, un hermoso poema que dice: «Enamórate de tu existencia. Lo que sientas encontrará por sí solo su estilo. Escribe para ti mismo, recogido, asombrado. Vive tu memoria y asómbrate». Este último verso, «Vive tu memoria y asómbrate», que conocemos muy bien José Luis Romero y yo mismo, pues presidió la exposición El esplendor de la memoria, el arte de la Iglesia de Málaga, la cual comisaría en 1998, puede servirnos para dar paso a la laudatio o relación de los méritos que han determinado su recepción como miembro de esta Real Academia. Porque esta sesión solemne y pública es un acto de memoria, de evocación, como es preceptivo en la tradición académica, de la trayectoria profesional e investigadora, tan amplia y fructífera que no dejará de asombrarnos. El recorrido, sin embargo, no puede ser todo lo completo que quisiera, por razones de tiempo. Ello me obliga forzosamente, y espero que él me perdone, a dejar algunos méritos no ya sin comentar, sino ni siquiera citar. José Luis Romero es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, ciudad donde reside y trabaja desde 1985 y desde mañana el lugar en que represente con la dignidad que hoy recibe a esta ilustre corporación antequerana. Su actividad profesional la ha llevado a cabo como facultativo del Cuerpo Superior de Conservadores del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, para cuya Consejería de Cultura y del Patrimonio Histórico ha desempeñado durante 36 años de servicio distintos puestos técnicos y jefaturas administrativas. Una faceta destacada de su actividad profesional en la citada consejería son las diversas funciones que ha venido desarrollando. Entre ellas, cabe citar su labor como comisario, coordinador y asesor técnico de exposiciones, que ha ejercido siempre con probada eficacia y brillantez, demostrando en todas ellas tanto su capacidad de gestión y preparación museológica como para la comunicación y la difusión. Para mí fue una verdadera suerte contar con su asesoramiento en dos de las exposiciones que he comisariado: El esplendor de la memoria, el arte de la Iglesia de Málaga, que organizó la Consejería de Cultura en 1998 y se mostró en las salas del Palacio Episcopal, y El fulgor de la plata, celebrada en 2007 en la Iglesia de San Agustín de Córdoba. Esta última fue una de las exposiciones temporales incluida en el proyecto Andalucía Barroca, promovido entre 2007 y 2010 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, siendo entonces consejera doña Rosa Torres Ruiz y director general de Bienes Culturales y académico de honor de artes de esta academia desde su refundación en 2010, el excelentísimo señor Romero Benítez. La coordinación técnica de este complejo y diverso proyecto, de sus exposiciones, catálogos y actividades culturales, quedó a cargo de José Luis Romero, que asimismo intervino en el desarrollo y gestión de importantes eventos conmemorativos,
como los organizados con motivo del tercer centenario de la muerte del pintor Barlés Leal, celebrado en 1991, y del cuarto centenario del nacimiento de Velázquez y de Alonso Cano, realizados en 1999 y 2000 respectivamente. En su labor de comisario ha sido responsable de la conceptualización de diferentes proyectos expositivos, algunos en colaboración, como la muestra dedicada en 2007 a una mujer artista, la escultora sevillana Luisa Roldán, conocida popularmente como la Roldana, y en otros como único comisario, de los que citaré solo las dos exposiciones más recientes, una en 2018, centrada en la figura del escultor malagueño del siglo XVIII, Fernando Ortiz, y otra, inaugurada en 1919, dedicada al granadino de Pedro de Mena, establecido en Málaga en 1658. Para no extenderme más en esta faceta suya, señalar finalmente que cualquiera de estas serviría como muestra del rigor científico, vocación divulgativa y sensibilidad que presiden sus exposiciones. Respecto a sus líneas de investigación, la preferente y su pasión desde hace muchos años es el arte de la escultura y muy especialmente la andaluza de los siglos XV al XX, de la que es un reconocido especialista y a cuyo mejor conocimiento ha contribuido hasta el día de hoy con más de un centenar de publicaciones entre libros, artículos y colaboraciones en obras colectivas sobre la vida y actividad de figuras tan destacadas como Juan Martínez de Montañés, los hermanos García, José de Arce, Luisa Roldán, Pedro de Mena, Fernando Ortiz, José de Medina y de otros maestros no tan relevantes y valorados a los cuales ha situado en el panorama de la escultura barroca en Andalucía. Entre ellos cabe destacar a Juan Bautista del Castillo, Andrés de Carvajal, Diego Márquez, Antonio del Castillo o José Montes de Oca. Suyos son también los estudios más completos y desde perspectivas metodológicas distintas realizados sobre los llamados barros malagueños, encantadoras esculturas de pequeño formato que reproducen tipos populares y escenas de costumbres, muy demandados por los viajeros extranjeros que visitaron Málaga a lo largo del siglo XIX. Otro tema de investigación que ha suscitado su interés es el patronazgo artístico, asunto que trató en su tesis doctoral titulado Patronazgo y gestión artística en la Sevilla barroca, el canónigo Alonso Ramírez de Arellano, que defendió en la Universidad de Sevilla en 2016 y que obtuvo la calificación de cum laude por unanimidad de los miembros de un tribunal constituido por muy cualificados especialistas. Para terminar esta apretada síntesis sobre los méritos del doctor Romero Torres, señalarles las distinciones que hasta el presente ha recibido, de las que solo destacaré el nombramiento en 2019 como académico correspondiente en Sevilla de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, y el premio Manuel Rodríguez Luzón, que en diciembre del mismo año le concedió el Patronato de Arte y la Asociación Amigos de los Museos de Osuna por su labor a favor de la defensa del patrimonio cultural de esta ciudad. Actualmente es, además, vocal de la Comisión Técnica del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Una vez presentado al nuevo académico, es preceptivo contestar a su discurso de ingreso. No es mi intención dar respuesta a su brillante intervención, dada mi especialidad en otros ámbitos de la historia del arte. Solo le acompañaré en sus argumentos con unas breves consideraciones. Destacaré, para comenzar, la perfecta adecuación entre el tema elegido y la circunstancia que lo promueve, como hemos podido comprobar a lo largo de su discurso acerca de las fluidas relaciones artísticas entre Antequera y Sevilla, pero también en sentido inverso y entre los propios artistas, un tema muy sugerente y que el doctor Romero Torres ha abordado del modo riguroso y metódico al que nos tiene acostumbrados.
Nuevos hallazgos documentales y el análisis de las propias obras de arte le han permitido llegar a interesarse y presentar novedosas conclusiones, como la influencia del arte sevillano en el pintor Antonio Mohedano, el artista con más prestigio de los que estuvieron activos en Antequera hasta su muerte en 1626. Además, ha cuestionado la impronta zurbaranesca en las pinturas de Miguel Domínguez Monte la Isla y de Jerónimo de Bobadilla, a la vez que ha relacionado la presencia de artistas sevillanos en Antequera, como Miguel Miranda y Fernando Farfán, con la formación de Bobadilla y Navarrete, que marcharían más tarde a Sevilla para continuar su formación en el entorno de Murillo. Asimismo, sus conocimientos del barroco sevillano le han permitido trazar el panorama de esplendor artístico que vivió la ciudad en la segunda mitad del siglo XVII. Entre los artistas que protagonizaron este momento histórico destacan el arquitecto de retablos y antequerano Bernardo Simón de Pineda y el escultor Pedro Rolón, vinculado también a la ciudad por su familia. Esta situación favorable, gracias en gran parte a las empresas artísticas de destacados personajes, como el canónigo Alonso Ramírez de Arellano, al que nuestro académico estudió en su tesis doctoral, atrajo a jóvenes antequeranos para aprender un oficio u arte, como el platero José Portillo y el pintor Juan José Carpio, el que llegó a ser el más importante arquitecto de la Sevilla barroca, el maestro Leonardo de Figueroa, cuya infancia transcurrió en Antequera, así como a otros malagueños como el escultor Agustín de Perea y el dorador Miguel de Parrilla. Todos ellos alcanzaron un gran prestigio en la ciudad. La mayoría formaron un grupo de amistad, como ha apuntado en su discurso, en torno a la figura del retablista Bernardo Simón de Pineda, que se convertiría en el aglutinador y protector de esta comunidad de antequeranos y malagueños. Para finalizar, como miembro de esta corporación y responsable de acoger al nuevo académico en su ingreso como correspondiente en Sevilla, recibe mi más afectuosa felicitación y la de todos por tu excelente discurso de ingreso, a la vez que te doy la bienvenida en nombre de mis compañeros de esta academia, con mi gratitud, querido amigo, por aceptar esta invitación. Gratitud que hago extensiva a los presentes por la atención que me han dispensado. Se cierra la sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Thank you.